Hello everyone. We're about to start our third hearing in this room, which is the 15th hearing of the 167th period of sessions. This hearing is on digital intelligence, cybersecurity and freedom of expression in Latin America. Um, it was requested by the Association for Civil Rights, ADC. Um, the objective of the hearing is that the organization requested the hearing in order to provide information on the situation in the region and the challenges. Well, it's in fact the sub region, and the challenges posed in terms of digital intelligence and cybersecurity, and in relation to judicial guarantees in criminal proceedings, privacy, and freedom of expression. It also seeks to make visible the need to adopt a common approach which contributes to establishing a legal order that respects human rights in the countries in the inter-American system. Um, the, there is no state present, um, so, oh, I didn't get the printout. I'm, you will have 25 minutes um, to speak. And, um, if you can just note, state your names and, and, and um, organization when you speak, we'll be most grateful. And I now invite you, uh, my, 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 my colleague, Commissioner, um, um, former President Egurin, um, will be assisting me with keeping time, and he will use the flags to assist you. So you will know when it's five minutes left and downwards. So, with that, please, comments. Thank you. Nuestras presentaciones van a ser en español. Gracias por la concesión de esta audiencia. Mi nombre es Valeria Milanes y represento a la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. A modo de introducción de los temas que abordaremos en esta audiencia, diré que la revolución de las telecomunicaciones ha impactado en el pleno ejercicio de los derechos humanos en todos los países de América de una forma que todavía no ha sido cabalmente considerada. Uno de los temas más acuciantes es el cibercrimen, por sus amplias consecuencias políticas, económicas y jurídicas sobre los estados y las personas, y que contiene aristas sensibles como las prácticas estatales en sistemas de inteligencia, técnicas de vigilancia, técnicas de investigación criminal, entre otros. Varios países de América han ratificado la Convención de Budapest sobre el Cibercrimen o están en vías de hacerlo. Esta convención, que es la primera de su tipo y surgió en el seno del Consejo de Europa, contiene disposiciones que han causado gran controversia en cuanto a su capacidad de afectar los derechos y las garantías procesales de las personas investigadas. Como ejemplo, nuevos métodos de investigación como retención de datos, métodos de acceso remoto a dispositivos del usuario, el uso de troyanos o de agentes encubiertos operando en entornos digitales. También la recolección y tratamiento de evidencia digital en la nube o en distinta o extraña jurisdicción. A su vez, este fenómeno ha influido las discusiones sobre el armado de las agendas de ciberseguridad, con un debate fuertemente marcado por una visión punitivista promovida por los Estados que identifica ciberseguridad con cibercrimen, lo que habilitaría a las autoridades a desplegar todo su aparato represivo, en este caso de carácter tecnológico. Esto trae aparejado la afectación de múltiples derechos como la libertad de expresión y la privacidad. Anticipamos aquí la necesidad de oponer un concepto más amplio de ciberseguridad que tenga como centro la dignidad de la persona y que, en la lucha, y que en el que la lucha contra el delito sea uno de los aspectos a considerarse, sin perder de vista también la necesidad de generar entornos seguros para el uso de Internet, en especial para aquellos grupos desaventajados, como son, por ejemplo, las mujeres. Los aportes que con mis compañeros presentaremos a continuación tienen como finalidad destacar algunos de los principales problemas detectados acerca de esta temática. El primer tema que abordaremos será el de las garantías procesales en la investigación forense digital. Los aspectos más relevantes que señalaré surgen de una investigación realizada por ADC a fin de analizar el impacto que las nuevas tecnologías de investigación criminal y el uso de evidencia digital presentan para el conjunto de las garantías procesales que han sido diseñadas y consagradas para preservar la dignidad del individuo ante el poder represivo del Estado. Los delitos, sean cibercrímenes o delitos tradicionales, son cada vez en mayor número investigados o resueltos en base a la utilización de evidencia digital sin que las leyes de investigación criminal o los códigos de procedimiento penal nacionales contengan disposiciones que regulen este accionario investigativo del Estado. La ausencia de normativa es más notoria en América Latina. La comparación de las prácticas de investigación forense digital de cuatro países, Argentina, Chile, Colombia y México, nos permitió establecer ciertos lineamientos que pueden considerarse representativos del estado del arte en la región. Así podemos mencionar, uno, Falencia en la preparación y capacitación de los peritos integrantes de las fuerzas de seguridad, que son quienes mayormente llevan adelante las investigaciones y pericias en el proceso criminal. Dos, utilización de equipamiento, tanto de hardware como de software, no actualizado, que incluye el uso de herramientas tecnológicas sin las debidas licencias. Tres, irregularidades en el proceso de la recolección de evidencia, en el aseguramiento de la cadena de custodia y en las actividades periciales practicadas en los laboratorios forenses. Cuatro, falta de normativa obligatoria específica referente a la recolección y análisis de evidencia digital. Cinco, uso de la analogía y del principio de libertad probatoria con registros de casos en los que la interpretación excesiva de estas figuras se ha utilizado para validar procedimientos irregulares. Otro aspecto importante de la protección de las garantías del individuo investigado es su intimidad y privacidad. Las garantías procesales que protegen la intimidad y privacidad fueron diseñadas para regular las investigaciones que se llevan a cabo sobre entornos físicos. En el caso de la prueba digital, la cuestión se vuelve mucho más engorrosa. La cantidad de información, datos, imágenes, videos, audios, archivos, que hoy por hoy contiene cualquier dispositivo tecnológico del usuario y de terceros con los que éste interactúa, hace que su secuestro o registro resulte excesivo. Estas preocupaciones se hacen extensivas a nuevas técnicas mencionadas anteriormente, como el uso de troyanos. En general, se ha dispuesto la rápida utilización de estos nuevos recursos tecnológicos sin realizar diagnósticos mínimos de situación y sin evaluar la necesidad de contar y, en su caso, de crear las condiciones normativas, técnicas y presupuestarias indispensables para lograr su correcto uso. Eh, en lo que a DC respecta, dejamos para la etapa de preguntas la posibilidad de compartir nuestras conclusiones y sugerencias. Gracias. Mi nombre es Catitza Rodríguez, soy directora de Derecho Internacional de la Electronic Frontier Foundation. El día de hoy voy a hablar sobre las salvaguardias legales necesarias en el contexto del acceso a datos transfronterizos por parte del Estado. Debido a la naturaleza global de internet, los datos de la comunicación, sean los metadatos, los datos del suscriptor, del contenido, fluyen sin fronteras. Y por eso, para investigar un crimen, a veces la policía de una jurisdicción necesita acceder a datos personales ubicados en otra jurisdicción. El principal mecanismo internacional para facilitar el acceso gubernamental a datos transfronterizos es el Tratado de Asistencia Legal Mutua, o MLAT por sus siglas en inglés. Una serie de tratados entre, entre dos estados que crean una base formal para la cooperación. Sin embargo, los MLATs han sido criticados por ser lentos e ineficientes. En vez de mejorar la burocracia alrededor de los procesos de MLATs, una serie de iniciativas por varios estados están tratando de crear nuevas rutas transfronterizas para el acceso a la evidencia digital. Pero en dicho proceso amenazan el debido proceso y la privacidad. Entre ellas se encuentran... La ley en la nube o Cloud Act en los Estados Unidos. El caso que está a, a punto de evaluarse, Microsoft versus Ireland, en la Corte Suprema de Estados Unidos, que busca evaluar la extraterritorialidad de las órdenes judiciales de los Estados Unidos. Y también el segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest el cual está teniendo un capítulo adicional sobre acceso transfronterizo y va a afectar a todos los países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina, de aquellos países que son firmantes del convenio de Budapest o van a firmar el convenio de Budapest. Este tema también estuvo en el corazón del debate de Facebook y WhatsApp versus Brasil, cuando un juez brasileño requirió acceder al contenido de las comunicaciones transmitidas por WhatsApp. Las salvaguardas procesales deben ser holísticas. Cada una de ellas ha de interpretarse como parte de un marco más amplio que en conjunto logren un objetivo singular, garantizar que las leyes políticas y prácticas relacionadas con la vigilancia cumplan con las leyes y normas internacionales de los derechos humanos. En este debate, el, los temas de salvaguardas están siendo relegados. El día de hoy voy a re retomar cuatro de ellas que considero muy importantes, entre ellas el número uno, notificación individual a priori. Las personas cuyos datos hayan sido incautados o registrados por la policía extranjera deben ser notificados lo antes posible e idealmente con tiempo e información suficiente para permitirles impugnar la decisión o buscar otras soluciones. La demora en la notificación es justificable, por supuesto, si pone en peligro el objetivo para el cual se autoriza la vigilancia o existe un riesgo inminente de peligro para la vida humana. Pero la notificación debe realizarse. Tan pronto dicho riesgo se disipe, la obligación de notificar recae en el Estado, que requiere los datos o el Estado de origen de la persona de destino. Pero los proveedores de servicios de comunicaciones deben poder notificar libremente a las personas sobre la vigilancia. Este estándar ya ha sido re reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de Teletu versus Post. En su párrafo 121 dice... Las autoridades nacionales a las que se haya concedido acceso a los datos conservados deben notificar a las personas afectadas. Tan pronto como esta notificación ya no se puede arriesgar las investigaciones que estas autoridades están llevando a cabo. El acceso debe ser autorizado, segunda garantía: acceso autorizado a vía judicial. Las solicitudes de acceso transfronterizos a cualquier información personal deben ser autorizadas por una autoridad judicial competente e independiente de la investigación penal. Tal requisito sería coherente con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de Sakharov versus Rusia, la autoridad competente para autorizar la vigilancia debe ser suficientemente independiente del Poder Ejecutivo. En otro caso, la Corte dijo en Szabó versus Hungary que la autorización de vigilancia por una autoridad no judicial aumenta el riesgo de medidas abusivas. Por la, eh, otro, El Gran Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso del TELE2 versus POS, señaló que es esencial que el acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos conservados como regla general esté sujeto a una revisión previa llevada a cabo por un tribunal o un órgano administrativo independiente. Tercera garantía. Un fuerte fundamento fáctico para la vigilancia. Cualquier acceso transfronterizo a datos personales debe basarse en un sólido fundamento fáctico para la vigilancia. Esto debería ser un requisito mínimo para cualquier acceso de datos independientes de la frontera. Por ejemplo, ya en el caso europeo en Sakharov, la Gran Cámara indicó que la autoridad puede ser capaz de verificar la existencia de una sospecha razonable contra la persona interesada. En particular, si hay indicios concretos por, para sospechar que esa persona planea, comete o ha cometido delitos. En el otro caso, en Sabó, el tribunal señaló que la legislación húngara no exigía ninguna salvaguardia legal para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley establejan, comillas, una base fáctica suficiente para la aplicación de medidas secretas de recopilación de inteligencia que permitan evaluar la necesidad de las medidas propuestas. Cuarta garantía, la garantía la de la doble protección de la privacidad. Cuando la policía de un país busca datos de las comunicaciones en otro país, la policía debe cumplir con los estándares de privacidad tanto del país solicitante como del país que responde. El sistema internacional existente son los MLADs, que tiene y avanza dicha protección dual de la privacidad. Los MLADs generalmente requieren que la policía del país solicitante cumpla con las leyes de privacidad de la nación que responde. La doble protección de la privacidad de la información hace eco a la norma de de internacional de doble criminalidad. Según esta norma, una nación no responderá con ayuda a una nación solicitante a menos que el crimen investigado sea delito no solo en la nación solicitante, sino también en la nación que responde. Por ejemplo, si la blasfemia es un crimen en la nación solicitante, pero no en la nación que responde, entonces la nación que responde no ayudará al país solicitante a investigar o castigar este crimen. Los tratados de extradición frecuentemente contienen esta norma de doble de criminalidad. Del mismo modo que una nación no extraditará a a un sospechoso por una conducta que no está prohibida por sus propias leyes penales, una nación no debería permitir que la policía extranjera confije sus datos ubicados en su jurisdicción cuando a hacerlo incumpla su propia normativa de privacidad. En estas estas dos iniciativas están poniendo en riesgo una posible carrera hacia abajo de estándares de protección, dado que la policía cada vez más busca evidencia electrónica transfronteriza, sin respetar las leyes de privacidad extranjeras. El mejor enfoque es la doble protección de la privacidad. La policía de la nación solicitante debe trabajar con el gobierno de la nación que responde y cumplir con los estándares de privacidad de ambas naciones. En ese caso, solicitamos a la comisión poder integrar poder intercorporar en su reporte las garantías y salvaguardas necesarias que son importantes en el acceso a transfronterizos de datos en materia de investigación por parte del Estado. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Amalia Toledo y estoy en representación de la Fundación Carisma, una organización de la sociedad colombiana que trabaja en la intersección entre derechos y tecnología. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y temas que hemos identificado sobre la problemática de la violencia digital contra las mujeres en la región. La académica británica especialista en el mundo clásico, Mary Beard, en su discurso, Oh to Shut Up, Dear, hace una inter interesantísima exploración de las muchas maneras en las que los hombres han silenciado a las mujeres desde la antigüedad. En su recorrido desde la literatura clásica de Homero hasta el mundo contemporáneo de los trolls y comentaristas digitales en redes sociales, Beard manifiesta que el discurso público es la expresión reputada en la, de la masculinidad, mientras la voz femenina ha sido considerada como estridente, un mero chillido o un lloriqueo. Y aunque esto parezca una exageración, las miles de historias que escuchamos, conocemos e incluso sufrimos cuando como mujeres nos expresamos en Internet parecen darle la razón. Es cierto que cualquier persona está expuesta a recibir violencia digital, pero la diferencia gravita... En cómo se experimenta esa violencia. Nosotras las mujeres evaluamos la violencia desde nuestra realidad, esa que nos confirma que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. Y es que la violencia machista en Internet es un problema real que afecta a mujeres de cualquier edad, origen socioeconómico, étnico y geográfico. Esta violencia está enraizada en esquemas socioculturales de carácter patriarcal y las relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Vale decir que este tipo de violencia replica las dinámicas y repertorios de las violencias machistas fuera de Internet. Sin embargo, sus impactos pueden ser más graves dada la naturaleza misma del ciberespacio. Los contenidos violentos son fáciles y ampliamente difundidos y compartidos entre muchas personas, además de que permanecen accesibles durante mucho más tiempo después del incidente inicial. Algunas de sus manifestaciones son, por ejemplo, el ciberacoso a través de la difusión de rumores. O la publicación de mensajes denigrantes, el envío de imágenes no solicitadas de penes, erecciones y eyaculaciones, la divulgación sin consentimiento de imágenes íntimas, la revelación de información personal, la suplantación de identidad, la sextorsión o el chantaje con una imagen de contenido sexual de la víctima, amenaza de violencia física o de muerte, o ataques coordinados de grupos de personas, usualmente hombres y su objetivo no es otro que afectar el buen nombre, credibilidad y reputación de la mujer, desestabilizarla y crear miedo, dominio, ejercer control y vigilancia, censura, etcétera. Mención aparte merece el particular caso y el particular acoso y vigilancia digital que reciben las mujeres periodistas. Podemos decir que este tipo de violencia suele subestimarse por las mujeres víctimas, los medios de comunicación, los gremios o asociaciones de periodistas, la academia y hasta por la autoridad encargada de atender estos casos. De igual forma, los efectos que tienen las periodistas y en la, sociedad, en la sociedad suelen minimizarse. De hecho, es una violencia que tiene implicaciones reales para las periodistas: pérdida de ingresos por cambios de prácticas periodísticas, altos niveles de estrés, sentimiento de indefensión y abandono, pero sobre todo autocensura. La violencia machista contra las periodistas puede leerse como un atentado a los derechos de las mujeres a la libertad de expresión y a la información. Además, cuando se entorpece u obstaculiza el acceso a contenidos generados por mujeres, a la sociedad también se nos está negando el acceso a miradas distintas y a otros ángulos de la información, a ver representada una pluralidad de voces. En este sentido, tanto los estados como el sector privado, en especial, las empresas dueñas de plataformas digitales, de por ejemplo redes sociales, tienen una parte de la culpa y de gran responsabilidad, principalmente por su incapacidad de tomar acciones efectivas para contener este fenómeno. Agradezco mucho la oportunidad de presentar muy brevemente este problema y me pongo a disposición de las comisionadas y comisionados para presentar posteriormente algunas recomendaciones y o responder preguntas o aclaraciones sobre el tema. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Lara, yo represento la organización Derechos Digitales, eh, organización de la sociedad civil que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos en relación con la tecnología. Derechos Digitales actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de investigación sobre la implementación del convenio de Budapest en algunos países de la región en los aspectos más sustantivos, eh, adicionalmente a lo que realiza ADC a propósito de los aspectos procesales. La organización entonces está dedicada a ver cómo la implementación de este convenio puede significar ciertas consecuencias para el ejercicio de los derechos humanos en línea. Como hemos mencionado, el convenio está en procesos de implementación o de adhesión por parte de varios estados en la región y varios de ellos ya lo están implementando. El convenio entonces se convierte en un aliciente considerable para actualizar las reglas tanto de los delitos que se cometen a través de la red como de las relaciones de cooperación entre los países. Sin embargo, este impulso por regular ciertas conductas tiene dificultades de diversa naturaleza. En primer lugar, respecto de aquellas cuestiones relativas a ámbitos en que el Convenio de Budapest intenta regular cuestiones que no son necesariamente vinculadas a la seguridad de las personas o de los sistemas, como ocurre con ciertos delitos contra la propiedad intelectual, en que la sanción de los mismos puede conllevar la censura de ciertas formas de expresión legítimas en línea. Por el contrario, el convenio no abarca el, espectros, eh, el espectro completo del cibercrimen, incluyendo eh, aspectos tales como el robo de identidad, el spam, el grooming o incluso ciertos delitos contra la indemnidad sexual, a propósito de la exposición recién oída. Algunos de estos delitos sí son parte de las leyes nacionales, sin embargo, sin un impulso claro para la regulación de varios de ellos, ellos quedan fuera de los impulsos estatales. Al mismo tiempo, se verifica una ausencia en el convenio de Budapest de un marco claro de compromiso por parte de los adherentes como sistemas de contrapeso frente a la sanción de ciertos delitos, que en algunos casos es una sanción agravada por el hecho de ser delitos en Internet, a pesar de ser delitos que no inciden necesariamente más allá del daño que se produce en delitos de carácter común. Una de las tendencias más preocupantes que... Existe a nivel regional y que motiva esta intervención es el uso del derecho penal o de la agenda de ciberseguridad como mecanismo para coartar libertades en línea, en lo que leemos como la utilización del cibercrimen como vía y como excusa para sanción de actividades legítimas. Así, eh, vemos que existe en la sanción mediante cibercrimen sanciones por la investigación con carácter de seguridad o el, eh, la caracterización como hackeo de ciertas actividades que son legítimas en su finalidad y que no causan daño sino en la medida en que estas pueden eh, llamar la atención sobre ciertos riesgos de seguridad cuya mantención podría significar riesgos aún mayores. Y además eh, hemos encontrado varios casos especialmente en los Estados Unidos de América de sanción mediante reglas anquilosadas sobre eh, delitos computacionales. Adicionalmente, el uso de la, de la punitividad en el entorno digital se utiliza como una herramienta por los estados en relación con Internet para la instauración de nuevos delitos que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas, pero también la seguridad de sus derechos. Así, por ejemplo, países de la región como Honduras, Paraguay y Venezuela han intentado crear un nuevo marco de persecución de conductas en línea vinculadas a lo denominado como discurso de odio. Eh, en que se han intentado legislar para obtener medidas de remoción de contenidos en línea, eventual bloqueo de servicios o identificar a uh, infractores para hacerlos objeto de sanciones más allá de lo que pueda requerir una, una regulación fuera del entorno digital. Entonces, esto puede conllevar serios riesgos para la libertad de expresión y también para el emprendimiento en línea. Finalmente, la vía de comisión de delitos informáticos conlleva el riesgo de adopción de medidas adicionales de vigilancia, al riesgo de que se implementen aún más obligaciones de retención de datos de comunicación, eh, obligaciones que ya existen en algunos países de la región, existe también el riesgo de la implementación por los países de técnicas y de usos de tecnologías de vigilancia de las personas, que al mismo tiempo de arriesgar los sistemas informáticos y la seguridad de las personas que lo utilizan, se mantienen en la impunidad por la no investigación suficiente por parte de los Estados y por la no transparencia en la adquisición de tecnologías de eh, investigación. Y, finalmente, eh, como parte de la agenda de ciberseguridad, se ha intentado también... Eh, vincular a la misma como una agenda vinculada necesariamente a la sanción del cibercrimen, dejando de lado consideraciones adicionales sobre la seguridad y la dignidad de las personas, y donde se hace necesario implementar mecanismos de regulación que involucren la participación de múltiples partes interesadas y que permita, a su vez, eh, la elaboración de políticas de ciberseguridad que sean mucho más integrales como parte de la regulación sobre mecanismos de intervención y de interacción protectoras de la democracia y de la libertad de expresión y de los derechos humanos en general. muchas gracias. thank you very much for your very good management of time. thanks. Um, i'm not going to delay the intervention of my colleagues on the table. i invite the second vice president for his intervention. Gracias, Presidenta. Eh, primero, felicitaciones. Han abordado un tema bastante atractivo y que de cara al futuro es indispensable en cuanto a su regulación. Todo este tema del delito cibernético, del convenio de Budapest, del desarrollo a través de los países que lo han adherido o se han adherido y los que han ofrecido eh, adherirse, es muy importante. Eh, particularmente tuve oportunidad de participar en la redacción y en la revisión de un código de cooperación interjurisdiccional hace como 12 o 14 años que habíamos hecho con la profesora Ada Pellegrini, que lamentablemente falleció. Pero creo que ahí tratamos de establecer algunas garantías, eh, como las que ustedes han planteado hoy entre los estados requirientes y requeridos a propósito de la información transfronteriza que ustedes han abordado. Entonces, eh, en esa oportunidad, pero ya repito, hace mucho, mucho tiempo, tuvimos oportunidad de dejar más o menos establecido lo que pensábamos a nombre de la Red Latinoamericana de Jueces eh, con relación al tema. Hoy ustedes lo han vuelto a poner sobre el tapete y genera una tensión de derechos eh, importantísima, que ustedes lo han abordado ya, libertad de expresión, eh, debido proceso posibilidades de que las garantías esenciales inherentes a libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la intimidad de los seres humanos eh, pueda ser pues eh, violado y repito que ahí ahí se genera un, un tema de detención de derechos a mí me gustaría como como el, el, la audiencia por lo que ustedes la plantearon es como más de carácter informativo que de pronto si sí nos dijeran porque algún día la, la comisión va a tener que eh, pronunciarse al respecto y expedir un informe, y ahí ustedes van a, a tener la ocasión a través de la cual se, se puedan, eh, puedan darle más información a la comisión. Me agradaría que ustedes nos dijeran cuáles son las garantías judiciales específicas que podrían protegerse a través del proceso penal correspondiente. Es decir, ¿cuáles son las precauciones que ustedes tomarían en caso de que fueran eh, legisladores? ¿Por, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la idea de la comisión sí sería poderle llegar a los estados a través de mensajes eh, en los cuales eh, se les diga cuando hagan la regulación correspondiente tengan cuidado con esto o tengan cuidado con aquello. Y en ciberseguridad... Eh, el tema de privacidad y libertad de expresión, también, cómo tratarían ustedes de garantizar que uno y otro, eh, pues, eh, en, ese, en esa tensión de derechos de que he hablado, eh, pueda garantizarse de manera adecuada. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es que hay muchos países que establecieron leyes relativos, por ejemplo, a expedientes electrónicos y no lo han podido desarrollar. Y estoy hablando de, de ya el derecho jurásico, desde finales del siglo pasado, y sin embargo no han desarrollado eh, expedientes electrónicos como sí lo han hecho ya Brasil, eh, Costa Rica, es decir, cosas en las cuales nos llevan mucha ventaja países de Oriente, Corea, eh, por, por decir algo. Eh, por esa circunstancia, eh, creo que ahí tenemos una primera talanquera, un primer valladar que hay que saltar. Y por eso. Eh, en ese nivel informativo que, que les decía, me agradaría que ustedes nos dijeran de manera como, como más eh, frontal, más directa cuáles serían las salvaguardas y una cosa muy importante, cómo podemos compatibilizar esto con la libertad de expresión pero que esa libertad de expresión también tenga, eh, tenga eh, el debido respeto por esos derechos que ya hemos mencionado esa es mi inquietud y, y de otra forma los felicito porque abordan un tema eh, bien interesante novedoso entre otras cosas porque casi siempre aquí vemos temas que que son cotidianos llevaderos pero esto, esto estamos mirando de cara al futuro lo que nos espera y por eso tan importante eh, el tema de las salvaguardas gracias I now invite, um, Commissioner no voy a hacer preguntas porque las que ha hecho el comisionado Luis Ernesto Vargas son muy interesantes y quiero tener la oportunidad de que tengan el tiempo para responderlas y yo escucharé muy atento. Our experts, the of of on whom we rely. Muchas gracias, Presidenta, y bueno, bienvenida a las organizaciones. Eh, la verdad es que el cúmulo de información que nos han entregado es importante y refiere a, a diversos temas que tienen que ver con los desafíos que, el, que la tecnología y el mundo digital nos presentan, este, tanto a, digamos, respecto a los principios de libertad de expresión, de privacidad, de debido proceso. ¿no? Eh, siguiendo la sugerencia del comisionado Vargas, creo que ustedes han hecho un muy buen diagnóstico y creo que la comisión este, estaría muy agradecida digamos, si ustedes también nos pueden sugerir eh, buenas prácticas procesales, por ejemplo, donde podamos este, observar el desarrollo de mejores prácticas en este campo. Eh, obviamente la Relatoría, en capítulos concretos de informes temáticos, ha abordado el, 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 la problemática referida a la aplicación en, en, en el sistema interamericano de, del Convenio de Budapest y de cómo entender privacidad, libertad de expresión y cibercrimen. Pero bueno, eso es una primera aproximación. Creo que ustedes nos están planteando, hay que ir más allá. Entonces, eh, ¿cuáles son las herramientas que ustedes ven que el sistema interamericano podría utilizar para eh, contribuir a resolver estos nudos, ¿verdad? Este, eso creo que es un camino que hoy a partir de esta audiencia se puede eh, explorar. Eh, porque también obviamente todo lo que tiene que ver con la política de cibercrimen eh, está localizada en... en digamos, este, otras eh, áreas de la, de la organización. Entonces ahí también es necesario eh, establecer un diálogo, me parece. Eh, pero bueno, como decía el comisionado Vargas, este, puede ser, la, la comisión tiene informes temáticos a disposición, eh, hace declaraciones, resoluciones sobre declaraciones y principios, eh, este, opiniones consultivas ante la Corte. Eh, en fin, me parece que hay que trabajar un poco, empezar a explorar. ¿Cuál sería eh, la mejor herramienta para abordar este tema del sistema interamericano? Eh, lo segundo, respecto a, a, a los distintos temas que ustedes mencionaron, y, y tal vez lo tengan ahora y obviamente apretaron mucha información en poco tiempo, y si no, eh, nos, nos pueden hacer llegar esa información: si hay ya casos concretos de vulneraciones a los derechos que puedan. Eh, ejemplificar estas esta situaciones o estas amenazas que ustedes señalaron es decir, en temas de vigilancia tenemos en la región casos concretos para denunciar como digamos, un caso que la comisión pueda observar monitorear en, en, tengo en mente algunos, pero supongo que ustedes lo tienen muy bien estudiado. Los, lo, como bien decían ustedes, los estados han empezado a legislar sobre regulaciones de plataformas vinculados a los llamados discursos de odio. ¿Tienen análisis sobre esas iniciativas? Creo que ahí empieza a haber un patrón en la región donde distintos estados comienzan a legislar en estos, en estos temas. Y nosotros hemos hecho alguna puntualización a través de nuestros instrumentos, cartas o pronunciamientos pero me parece que sería interesante dialogar con los análisis que hace la sociedad civil. Sobre eh, todo lo que tiene que ver con, con la violencia contra mujeres en línea, eh, ahí me parece que hay como distintos niveles eh, de problemáticas que tienen distintas respuestas. Me parece que es complejo hablar violencia en línea como una, como una sola cosa. Obviamente si hay publicación de... Eh, Imágenes privadas no consentidas, creo que eso se puede abordar por el lado de la violación del derecho a la privacidad. Eh, si eh, hablamos, eh, obviamente, de amenazas, verdad, y de incitaciones, también eh, hay delitos penales que se podrían aplicar, sí o no. Este, eh, obviamente hay un papel de las plataformas. Ha emergido todo ese machismo y ese sexismo que existe en la sociedad. Este, no es que las plataformas lo inventaron, es que ahora este, digamos, se manifiesta allí en las, en las plataformas. Entonces, es, ahí hay una responsabilidad de las empresas privadas con los derechos humanos. Entonces, eh, la Comisión, digamos, son los estados los directamente obligados frente a los instrumentos interamericanos, pero ¿cómo sugieren ustedes que se podría trabajar con las plataformas? Deberíamos tenerla en alguna otra audiencia aquí a las plataformas para que también den alguna respuesta e invitarlas amablemente porque no las podemos este, conducir. En fin, eh, creo que estoy yendo más por el lado de, de lo que podemos hacer y, y abordar, ¿no? eh, Y bueno, y ahí me quedaría, los dejaría responder y después este, seguir el diálogo. Muchas gracias. An expert, and I can't really say that I understand too well how the whole thing works in the air atmosphere. I'm a dinosaur uh, in this subject. But I just want to ask um, in relation to electronic um, surveillance by security bodies, are we directly referring to private companies or are we also referring to state security agents as well? Because both are frightening. And, and, and so, if, if you can help them, I take up the point of uh, um, Special Rapporteur um, um, Lancer, is for uh, us to consider doing a, a thematic report in this matter where we would need your assistance um, in, in providing one, because I think we need to, to really understand. What is going on in order to properly deal with what we can protect ourselves in the future? And in relation to the violence against women by the use of, of this, um, what's the common word for it, online abuses and, and so on and so forth, lots of countries do have, in fact, the facility under the existing law to prosecute um, um, persons if you can find them because i know there are means that you can do these things and hide the, 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 the author uh, um, doing it can hide behind several addresses or what have you uh, um, um, so there's a lot we have to consider, and, we, we, and, and I am particularly concerned about that sort of thing against women because we women have enough that we're suffering from to add that as well to, to our, our um, pages. Too much. Um, so um, I now how many minutes can they have? Hmm? Twelve. Twelve minutes for your final statement, please. Thank you. Gracias. Eh, creo que hay varias eh, eh, preguntas que se refieren a lo que a lo que voy a hablar. Bueno, primero soy Luis Fernando García, soy director de r 3 d la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que es una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital y nosotros y otras organizaciones que están aquí en la mesa y otras que no están aquí en la mesa, en los últimos años hemos observado y documentado con gran preocupación el avance y proliferación de políticas y prácticas de vigilancia estatal que vulneran el derecho a la privacidad de millones de personas en la región. Por ejemplo, en al menos una decena de países de la región se han propuesto o adoptado normas de retención de datos por las que se exige a empresas de telecomunicaciones e Internet la recolección y conservación indiscriminada de grandes cantidades de información sobre todos sus usuarios. Esto con el objetivo de facilitar el acceso a estas bases de datos a diversas autoridades. La generación de este registro masivo e indiscriminado, vulnerable al acceso ilícito, producto de ataques informáticos o de actos de corrupción, compromete de manera severa el derecho a la privacidad. Es por ello que, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha invalidado disposiciones legales que contemplan obligaciones de conservación masiva e indiscriminada de datos, en tanto no resultan restricciones necesarias o proporcionales al derecho a la privacidad. Además, en la mayoría de los países de la región se han adoptado leyes y normas vagas e imprecisas que buscan expandir las facultades de vigilancia e interceptación de comunicaciones, sin los controles democráticos o salvaguardas adecuadas contra el abuso, como lo son el control judicial, la supervisión independiente, la transparencia o el derecho de notificación a los afectados. De manera especialmente preocupante, se ha documentado la proliferación de la adquisición y utilización ilegal o abusiva de sofisticado software malicioso de espionaje en la región, también conocido como malware. Se ha documentado que al menos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá, diversas autoridades, muchas de ellas sin autorización legal para intervenir comunicaciones privadas, han adquirido malware de espionaje comercializado por empresas como la italiana Hacking Team y la israelí NSO Group. Uno de los casos más emblemáticos de abuso y ausencia de controles democráticos a las facultades de vigilancia es la situación de México. En los últimos años, el Estado mexicano ha incrementado sus facultades legales y su capacidad técnica para llevar a cabo medidas de vigilancia. Por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar por dos años un registro de comunicaciones de todos sus usuarios de manera indiscriminada. Este registro incluye una serie de datos conocidos como metadatos de comunicaciones, como lo son el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de las mismas, datos de identificación de los comunicantes y sus dispositivos, e incluso la localización geográfica de las y los usuarios. La legislación que regula el acceso a los datos conservados, eh, la intervención de comunicaciones privadas y la colocalización en tiempo real de usuarios no establece de manera clara, precisa y detallada qué autoridades pueden llevar a cabo estas medidas de vigilancia, ni establece las circunstancias y los procedimientos para llevarlas a cabo. Tampoco se establece de manera explícita la necesidad de una autorización judicial para llevar a cabo estas medidas de invasión a la privacidad. Lo anterior ha provocado, por ejemplo, que el 99% de las veces que una autoridad en México ha accedido a datos de usuarios de telecomunicaciones conservados por las empresas que prestan estos servicios, lo haya hecho sin autorización judicial y en muchas ocasiones por autoridades sin facultades expresas para hacerlo. Además, se ha documentado la ineficiencia de las medidas de vigilancia para la investigación de delitos. Únicamente el 8% de las, de las investigaciones en las que se lleva a cabo alguna medida de vigilancia han culminado con el ejercicio de la, de la acción penal, con la acusación. Lo anterior sugiere que más del 90% de las personas vigiladas en contextos de investigación criminal nunca son acusadas de ningún delito. De manera particularmente preocupante, se ha revelado recientemente que autoridades mexicanas han adquirido capacidades altamente sofisticadas de vigilancia. En particular, existe evidencia de que distintas autoridades, tanto federales como locales, han adquirido la capacidad de infectar computadoras y teléfonos móviles con distintos tipos de software malicioso, el cual permite a las autoridades extraer información de los dispositivos e incluso tomar control del mismo para convertirlo en un dispositivo completo de vigilancia. Por ejemplo, se ha documentado que México es el principal cliente de la empresa italiana Hacking Team, una comercializadora de un poderoso malware de vigilancia. Cerca de 15 autoridades federales y locales habrían adquirido dicho malware la gran mayoría de ellas sin siquiera tener facultades de intervención de comunicaciones privadas. Asimismo, se ha documentado la utilización del malware Pegasus vendido exclusivamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group, en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, científicos, opositores políticos e incluso al propio grupo interdisciplinario de expertos independientes por el caso de Yotzinapa, el GIEI. Las víctimas, acompañadas por varias organizaciones de la sociedad civil, interpusimos denuncias por estos hechos aunque desde su interposición advertimos de nuestra desconfianza en que la Procuraduría General de la República de México fuera capaz de investigarse a sí misma, ya que existen evidencias de que fue esa dependencia quien adquirió el malware, aunado a que el presidente de México condenó al fracaso de la investigación amenazando a los denunciantes y concluyendo de manera anticipada que los señalamientos eran falsos. Por ello, desde la presentación de la denuncia insistimos en la necesidad de la conformación de un panel de expertas y expertos independientes con supervisión internacional que pueda dar garantías a quienes fueron espiados y a la sociedad en general de que la investigación será exhaustiva, imparcial y profesional. Exigencia que ha sido compartida por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, pero que sin embargo el gobierno mexicano ha rechazado. A más de ocho meses de iniciar la investigación oficial, los denunciantes y las organizaciones que las acompañamos hemos confirmado que la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de llevar a cabo una investigación hasta las últimas consecuencias. Por el contrario, la PGR parece determinada a que el caso quede en la impunidad. Por ejemplo, a pesar de que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR ha aceptado haber adquirido las licencias de uso de Pegasus y que el equipo desde el cual se opera dicho software se encuentra ubicado en sus oficinas en la Ciudad de México, la fiscalía a cargo del caso no ha realizado ningún acto de investigación al respecto de la agencia de investigación criminal, a pesar de reiteradas solicitudes de los denunciantes y de recomendaciones de peritos expertos en la investigación, como Citizen Lab de la Universidad de Toronto. A manera de ejemplo, en ocho meses la fiscalía a cargo del caso no ha identificado y entrevistado a los agentes entrenados para operar Pegasus, no ha hecho visitas a las instalaciones en las que se ha operado el software. No se ha solicitado el contrato y el anexo técnico por el que se adquirió Pegasus, a pesar de que este ya se ha hecho público por la prensa. No ha realizado práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados para operar Pegasus y parece satisfecha con la inverosímil aseveración de la agencia de que no existe base de datos en la que se registren los números y personas espiadas por Pegasus. Es decir, la PGR increíblemente afirma que no sabe contra quién ha usado Pegasus. Ante la falta de investigación resulta indispensable que esta CIDH presione al gobierno mexicano a aceptar un mecanismo extraordinario con supervisión internacional que otorgue garantías de una investigación profesional exhaustiva e independiente y a llevar a cabo las reformas para impedir que estos hechos puedan repetirse. Asimismo, ante el avance y proliferación de políticas y prácticas de vigilancia estatal en la región que vulneran el derecho a la privacidad de millones de personas, nos parece necesario y urgente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desarrolle, a través del sistema de peticiones individuales, estándares jurisprudenciales que permitan remediar la grave situación estructural de abuso de la vigilancia estatal, la cual no solo afecta el derecho a la privacidad de millones de personas, sino que amenaza con dañar de manera irreparable las aspiraciones democráticas en el continente. Por ello, 43 organizaciones de todo el mundo hemos redactado esta carta a la CIDH que entregamos en este momento, en la que apoyamos la solicitud de Persaltum realizada por los peticionarios en la petición P-273-17 presentada contra México, pues consideramos que esta representa una oportunidad histórica para analizar las problemáticas planteadas y avanzar estándares protectores del derecho de privacidad en la región. Gracias. Tomo 30 segundos para responder. Brevísimamente lo de las garantías procesales. Yo me permito resaltar que no es algo a futuro, es algo que está pasando ahora, hay procesos en curso con evidencia digital que está siendo analizada. Eh, implica una nueva concepción en la manera de regular medios de prueba en el entorno digital que permita ser sostenida en el tiempo y resistir embates de los avances tecnológicos. En el contexto descripto, una regulación específica de cada medida informática posible en el día de hoy en poco tiempo queda obsoleta. El desafío que tiene el derecho procesal penal es el de brindar una regulación de carácter general a los sistemas informáticos que establezca limitaciones jurídicas y temporales y requisitos legitimantes y que aporten certezas a los elementos probatorios que tengan un análisis, un análisis previo del de impacto en la intimidad de las medidas y que permitan la proceso Penal adaptarse a los nuevos medios posibles. Es por eso que solicitamos a la Comisión que tome nota de este nuevo fenómeno y que, dado la trayectoria de la Comisión y de la Corte en la defensa de las garantías procesales en el ámbito penal, tenga bien evaluar la producción de un informe específico analizando la forma en que se llevan a cabo las investigaciones forenses informáticas en el continente y que proponga estándares propios a los derechos humanos adaptados en el entorno digital para la investigación criminal. ADC queda a disposición para colaborar como. El resto de mis compañeros de panel. Gracias. Quería comentar solo para cerrar eh, en la misma pregunta sobre salvaguardas y acceso transfronterizo. Eh, también hemos desarrollado una serie de principios, se llama Necesario y Proporcional, que busca implementar o cómo adaptar los estándares tradicionales de derechos humanos en el contexto de la era digital. Por lo cual analizamos las, todas las normativas de Naciones Unidas, del sistema interamericano, africano, decisiones de la Corte Europea, de varios países, tratando de identificar buenas prácticas, mejores prácticas y ver cómo se pueden aplicar esos estándares en la industria. El día de hoy mencionó cuatro, en realidad son trece y están disponibles en línea para su evaluación. Gracias. Para responder muy rápidamente, no voy a entrar en detalle, pero muy rápidamente a las preocupaciones que presentaron en el tema que, de violencia de género contra las mujeres, sí, sin duda, eh, mucha de la legislación penal ya puede atender eh, las problemáticas, eh, eso es real, pero el gran problema aquí es la impunidad. Eh, las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia eh, suelen no denunciar. Por, por temor a las repercusiones, por ejemplo, evitar que esa información confidencial, o sea, esas fotos íntimas tengan una mayor difusión, o por desconocer sus propios derechos. Pero es peor aún cuando denuncian ante las autoridades y se les revictimiza. Eh, es, eh, y esa probabilidad es muy alta de que las mismas autoridades no entiendan la problemática, no entiendan la tecnología, no entiendan este nuevo fenómeno y lo que hagan sean revictimizarlas revictimizarla, si y la respuesta sea, pues, ¿para qué envíaste las fotos? Porque estás en internet, ¿no? Eh, y eso, pues, sin duda, ese es gran, gran nivel o alto nivel de impunidad es el que impide que realmente existan unos remedios y que, y que veamos soluciones posibles. Eh, charlar, Yo creo que es un tema que no solo tenemos que charlar con, con los estados, es un tema, eh, un problema social. Que encantadísima de estar en una audiencia posterior donde también pudiesen estar sentados eh, eh, representantes de estas plataformas digitales para discutir, porque es un problema que tenemos que pensarnos todos en conjunto la solución. Eh, finalmente, sobre el anonimato, el anonimato sin duda es un problema para la violencia de género, pero solo. Una cosa muy fácil, o sea, hace la Asociación por los Progresos, APC, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, en 2013-2014, eh, estuvo haciendo un estudio e identificó tres categorías principales de mujeres que enfrentan violencia digital. Eh, además de las periodistas que es una de las categorías, mujeres con perfiles públicos, dos, aquellas en una relación íntima con una pareja que resulta violencia, o una sobrevivencia de violencia física o sexual. Normalmente se conoce el agresor en estos casos. Así que el anonimato no siempre es el problema eh, para los casos de violencia, doméstica, de violencia digital. Bien, eh, quiero. Sí, eh, solamente para cerrar un par de puntos eh, relacionados con las preguntas que se formulaban. A propósito de la instauración de nuevas regulaciones sobre discurso de odio y la consecuencia negativa que pueda tener sobre el entorno digital, eh, es importante revisar en qué circunstancias se produce. En el caso más reciente, en el caso hondureño, de que, en que la controversia ha llegado hasta el sistema interamericano y hasta la consulta hacia el... Relator especial para la libertad de expresión, el punto radica en que primero, por circunstancias políticas, se habla de una ley de ciberseguridad, a pesar de que lo que se regula... Es algo que va bastante más allá de los, de los aspectos tradicionalmente vinculados a la ciberseguridad. Segundo, porque usa la herramienta del derecho penal para, el, el, para la sanción no solamente de ciertas expresiones, sino también de las plataformas que las llevan, es decir, del mensajero y no solamente del autor del mensaje. Tercero, porque los mecanismos que se utilizan son de una técnica legislativa bastante cuestionable, en que se utiliza a un órgano administrativo que puede ser el que eh, ejerza las sanciones, el que dicte las sanciones. Cuarto, porque el, los posibles afectados por esto, los posibles destinatarios, son una serie de plataformas en Internet, cualquier titular quizás de una página o de un blog o plataformas incluso a nivel internacional. Y finalmente, porque en la medida en que esta amenaza existe, existe el riesgo de censura, por cuanto el, el estímulo existe para detener muchas formas de conducta y muchas formas de expresión que no necesariamente son calificables como delitos o discursos de odio o de incitación a la violencia. En tal sentido, eh, una agenda punitiva que pretende ir tan lejos con un propósito supuestamente legítimo arriesga el ejercicio de libertades en Internet. Gracias. Um, thank you very, very much. In fact When in, during your closing statement, I was reminded of uh, on, I never knew, in fact, this happened online magazines, and my daughter was interviewed, and it, it was published. I found out about this afterwards, and the the, the interview was published. She asked the, the in the author, um, "Are you taking notes?" Because they called over the phone while she was traveling, and she said no. Uh, um, she doesn't take notes I say, said are you taping it recording it she says no um, she she just May, may do one word points and, and and thing. And then she did not send it to my daughter before it was published. And my daughter re um, recognized serious misstatements of facts in it. In fact, one of them was so upset her that she cried and she was upset. And, and then she had lots of um, messages from her friends who knew her very well and said, How was this? Were you drunk when you did this interview? And she says, No. She says, I've, I've already sent and asked the person. To to make the corrections, and until now they haven't been made. So I said to her, "Well, why don't you put something online yourself, correcting this person?" Um, I have really, I don't really understand why she, why she hasn't. And I think also, as you said, she was afraid of further, of a retaliation um, um, from the the. Um, Journalist, uh, online journalist, but I am pushing her as a lawyer and as a woman's rights person that you must do it. In fact, I spoke to her the other day and said she must do it. But thank you so much for bringing that to my attention, and that this is this has that kind of thing has to stop. And I am pleased that you would make yourself available us if we, we, we do proceed with a thematic report which should be fascinating but not too technical for people like me thank you. thank you again for, for, for this. and could i remind the audience that we have um, a meeting with the colombian civil society organizations from 2.30 to 4.30 and then from 4.30 to 6.30 p.m. we have a meeting with civil society organizations of the inter-american system. thank you so much. this meeting, this hearing is at an end.